Romero Brito y su manera tan peculiar de pintar. Romero nació en Brasil, un país de Sudamérica muy conocido por sus carnavales, por su fútbol y por su famoso café. Romero utilizaba cualquier superficie para pintar, papel, lienzo, incluso periódicos. A los 20 años se mudó a París y conoció los trabajos de Picasso y de Matisse. Con ellos conoció el cubismo, que es fraccionar el dibujo en formas geométricas. ¿Lo veis? En formas geométricas. Y en los dibujos de Romero Brito podemos ver esa forma y el uso de los colores. Hoy vamos a utilizar el dibujo de el perro, uno de los perros de Romero Brito, para aprender su técnica, ¿de acuerdo? Y su colorido. Venga, os invito a que veáis muchos cuadros de Romero Brito. Venga, y empezamos. El material que vamos a utilizar. Un papel DINA 3, recordando que es el doble de un folio, ¿de acuerdo? Lo vamos a poner así, en esta posición. Vamos a utilizar esto. Vamos a utilizar también los pasteles para superficies más grandes, para ir un poquito más rápido. Vamos a utilizar esto, que tienen colores muy vivos. A mí me gusta mucho esto. También vamos a utilizar rotuladores, diferentes tipos de rotuladores, si queréis, o colores, o acuarelas, lo que os apetezca. Vamos a hacer el dibujo con un lápiz y podemos utilizar también la goma por si tenemos algún fallo y queremos borrar. Y rotuladores negros para repasar, para repasar el dibujo. Uno de punta gruesa para repasar el dibujo. Y vamos a utilizar también el de punta fina para hacer unos pequeños dibujos que vamos a encontrar dentro del perro de Romero Brito. ¿De acuerdo? Venga, nos preparamos y empezamos a pintar. Empezamos con el dibujo. Voy a utilizar este lápiz que es bastante oscuro, que es el 6B, para que podáis verlo, porque el que yo iba a utilizar, este es muy claro y no lo ibas a poder ver en la imagen, ¿vale? Venga, lo primero que voy a hacer es dibujar dos líneas un poquito curvas. Tengo esta aquí y un poquito más abajo, una un poquito más grande, pero igual, curva. Recuerda que podéis ir parando el vídeo para ir un poquito más despacio, ¿eh? Por si acaso yo voy deprisa. Ahora dibujaremos dos líneas laterales que harán una forma de una A mayúscula. Mirad. Una y dos. Y vamos a añadir dos círculos que serán los ojos de mi perro. Uno y dos. Y una V debajo de esta línea. La V. ¿La veis? Bien. Venga, seguimos. Vamos a terminar las orejas del perro como si fueran dos triángulos. Una. Mirad. Y otra. Ya tengo las orejas del perro. De la V voy a bajar una línea y la voy a convertir en una Y. Y con una línea muy flojita voy a dibujar dos círculos que pasarán por detrás de las orejas. Pero lo voy a hacer muy flojito. Mirad, mirad, como si fueran dos círculos, pero yo no quiero que se vea aquí. Solo quiero que se vea aquí. Una y esta, como si fuera otro círculo, como si fuera de ahí. Y dos. Ya tengo la boca. Ahora sigo la línea de la Y, la sigo para abajo. Y termino las patitas, que van a ser como si fueran unas W. Así. Una. Y dos. Ya tenemos la cara y las patitas de nuestro perro, ¿vale? Y lo cerramos. Y ahora vamos a terminar las patitas de nuestro perro, ¿vale? Va a estar sentado. Así que primero voy a hacer esta por aquí. Y esta por aquí. Y las patitas de atrás, que van a salir de aquí,
y van a parar más o menos por aquí. Así, porque está sentado, ¿vale? Una. No importa que no esté igual, ¿vale? Así, ¿vale? ¿Qué le falta a nuestro perrito? Pues la lengua. La vamos a dibujar aquí y vamos a dejar esta línea en medio, ¿vale? Acordaros que él utilizaba muchas formas geométricas, aunque pasa la línea así. Y ahora lo que voy a hacer es decorar con corazones. Y si no sabéis, os voy a enseñar una manera de hacer los corazones, ¿vale? Venga, primero voy a hacer una M. ¿Lo veis? Y debajo voy a hacer una V. Ahí lo tenemos. Ya tenemos uno. Voy a dibujar otro por aquí. ¿Ven? Hago una M y hago una V. No tiene que ser perfecto, ¿vale? Hago una M y una V. Aquí lo podemos hacer así también. Y ahora por este lado. Yo las hago así. Primero hago un lado y después hago el otro. ¿Ves? Ya está. Y ahora vamos a dibujar todas las líneas de atrás. Vamos a hacer una por aquí. Vamos a hacer otra que salga de aquí. No pasa nada. Si pasa, por encima. Vamos a hacer otra que venga por aquí, otra que baje aquí, otra así. Estoy mirando el dibujo y las líneas del perro que hemos elegido dibujar, ¿vale? De la oreja va a salir otro así. Y de aquí vamos a ir para arriba, ¿vale? Bien. Pues ahora tenemos nuestro dibujo y lo vamos a repasar con el rotulador negro, ¿vale? Venga, por todas las líneas vamos a ir repasando nuestro perro. Ya está. Terminado. Ya lo hemos terminado. Si veo marcas de lápiz, pues lo puedo borrar. Así. ¿De acuerdo? Ya está, terminado. Ya hemos terminado nuestro perro. Y ahora vamos a preparar los rotuladores para empezar a colorear. Aquí he empezado ya a colorear el dibujo de Romero Brito, su perro. Tengo una imagen aquí a mi lado y voy utilizando los mismos colores. Podemos usar, como ya hemos dicho, podemos utilizar los rotuladores o también los pasteles si queremos hacer la superficie un poquito más rápida, ¿vale? Ya, o acuarelas, lápices de colores, lo que queráis, que va a quedar genial de cualquier material. Utilizad el material que tengáis acá en casa, ¿vale? Lo que queráis, ¿vale? Venga, este lo tenemos
naranja. Ahora voy a dibujar el de al lado. Él utiliza el azul. Vamos a usar rotuladores. Venga, a ver si nos funciona con los rotuladores. El azul claro y el azul fuerte. Ha hecho líneas. Tiene líneas. Entonces vamos a intentar hacer las líneas igual que él, ¿vale? Ha hecho una línea oscura. Una línea celeste claro. Celeste oscuro. Claro. Así. Este me está dando un poquito de problema, así que lo voy a cambiar. A ver si este vale. Perfecto. Este pinta mejor. Una línea clara. Una oscura. Primero dibujo la línea y ahora relleno. Una línea oscura y pasamos por detrás del corazón. Así. Y una línea clara. Y rellenamos. Una línea oscura. Una línea clara. Pasamos por encima. ¿Ves? Podemos hacer así. Y ahora rellenamos. Ahora vamos a rellenar. Así, está clara. Una oscura. Voy a parar el vídeo y voy a terminar de colorear el perro de Romero Brito para no perder mucho tiempo tampoco y hacer el vídeo demasiado largo, ¿vale? Entonces vosotros podéis hacer lo mismo, combinando si queréis los rotuladores, lápices de colores, pasteles, lo que queráis, ¿vale? Y hacemos los últimos detalles al final. Venga, nos ponemos a colorear. Ya he terminado de dibujar el perro de Romero Brito y he utilizado, como veis, he utilizado los pasteles, he utilizado rotuladores, de todo he utilizado. Y ahora, con el rotulador negro, voy a hacer pequeños dibujos que él solía hacer dentro de los colores también. Mira, por ejemplo, en este tiene líneas así. Y círculos. Con el rotulador fino. ¿Vale? En este ha hecho líneas. Líneas. Después tenemos otro aquí que ha hecho como el símbolo así, que es un símbolo químico. Con este vamos a hacer utilizar este que es más gordito. Vamos a ver, espérate, que este no sirve mucho. Este. Así. Tenemos este. Es que estoy coloreando encima de los pasteles y la cera no coge. El rotulador no coge encima de la cera.
Ahí. ¿Vale? Así. En la cara ha dibujado líneas. Pequeños semicírculos. Así está. Ahí. ¿Lo ven? Pues ahí está. El perro de Romero Brito. Como veis, con muchísimos colores y muchas formas geométricas también dentro del dibujo. ¿Vale? Bueno, pues. Espero que os haya gustado pintar este perro y conocer un poquito más sobre Romero Brito. Os aconsejo que miréis su dibujo. Y ahí tiene muchas cosas. Tiene corazones, gatos, tiene de todo. Así que os recomiendo que lo miréis. Y si os ha gustado, dale a un like para ayudarme a seguir y suscríbete y dale a la campanita para recibir más vídeos semanales. ¿De acuerdo? Venga. Bye bye. Adiós.